Zer moto bete, zer eman dizu azkeneko garaipen horrek eta nola behiratzen diozue larun bateko nortetan? Arratsaldeon, bueno, taldeak behar zuen garaipena. Azkenean garaipena ondoren, jenteak indar gehiago dauka. Eta bueno, nik uste dut garrantzitsua zela irabaztea, lortu genuen, eta bueno, orain zeltaen horreko partiduan pentsatzen gaude. Bala edo zera zoazte, oroitzapen honak Alabesentzat batetik, zean mailari usta lortu zen duela bat urte, baina bestalde azkeneko urteotan zeltaren aurka han ere jaso duzuela, ezagitze sentsazio ze transmititzen dizuen bigora jutea. Bai, azken urteotan zaigu oso ondo eman zeltaen aurkan beraien etxean jokatzea. Baina, bueno, nik uste dut taldea zentratuta dagoela, motibaturik, eta hori da garrantzitsua. Zeltak ez dauka ezer jokoan, ikusiko dugu, baina zuentzako final handi bat da, ez? Hori berdegunean, Martin, nabaritu behar dela uste duzu? Bai, noski. Zelaian jokatzen ari garena ikusi behar da lehenengo minututik azkenekora, eta bueno, nik uste dut taldean konfiantza daukat eta hori ikusiko da. Jokoari dagokionez, non uste duzu egon daitezkela klabeak? Bueno, nik uste dut zelta jokalari oso abila dauzkala, bai erdi aldean, bai aurrean, eta nik uste dut motzean lotu barreko jokalari direla, eta bueno, gero guk ere gure aukera baliatzen baditugu, nik uste dut partidua horre hongo dela. Bueno, ¿cómo está el ánimo? ¿Se tiene que notar quién se juega verdaderamente algo? Sí, por supuesto. El ánimo está bien, está arriba. Es importante que el equipo crea en la victoria y bueno, yo creo que desde el primer minuto se tiene que notar y se va a notar. ¿Crees que hay que ir a por todas? ¿No hay que escatimar y buscar los tres puntos? Sí, creo que necesitamos los tres puntos. Con todo lo que nos estamos jugando tenemos que ir a por ellos y que se note desde el primer momento quién se está jugando las cosas. Celta va a revueltas con el tema de Santimina, ¿es un buen momento para cogerles? Porque parece que no se juega nada. Bueno, el Celta siempre es un equipo muy peligroso, tiene jugadores muy hábiles, que en cualquier momento pueden tener una jugada magnífica y hacerte gol. Y bueno, creo que tenemos que estar muy concentrados todos y bueno, realizar nuestras ocasiones en gol para poder llevarnos los tres puntos. Que tiene mucha gente de calidad en el centro del campo para arriba, ¿no? Sí, el Celta es un gran equipo, combina muy bien desde atrás. Yo creo que tiene unos jugadores de gran técnica, de gran técnica individual. Y bueno, yo creo que tenemos que contrarrestarles con trabajo en equipo y bueno, como te he dicho antes, realizar nuestras ocasiones. Martín, Jon Roca del Correo. ¿Qué tal te ves tú a nivel individual en tus últimos partidos? El otro día te tocó jugar por delante de la defensa, un poco más en posiciones ofensivas. ¿Qué tal te ves también en ese puesto? Bien, yo allá donde me ponga el entrenador intento responderle y devolverle la confianza. Creo que he demostrado ante estos años que puedo jugar en más de una posición y bueno, es una de mis virtudes creo y bueno, intento responder de la mejor manera al entrenador. Bueno, Javier, de buena cadena ser, perdona. Está claro que este año ha sido un poco un vaivén, ¿no? Jugabas al principio, luego llega Tenagli, ahora vuelves otra vez. ¿Cómo lo estás llevando el año? Esa falta de continuidad. Bueno, creo que durante todos estos años he tenido rachas de jugar, de no jugar, pero bueno, siempre he estado entrenando bien. Cuando recibo la confianza del cuerpo técnico creo que luego respondo y bueno, yo creo que eso es lo importante para el equipo y creo que un profesional debe estar a la altura y cuando le toque jugar, dar el 100%. Martín, no sé si considerarte como un talismán, pero la realidad es que los dos partidos que se han salvado últimos con victorias, ante el Rayo y también el último ante Villarreal, ¿ahí has estado tú? No creo que sea un talismán. Creo que he jugado ya muchos partidos con Alavés, he perdido partidos, he empatado y he ganado partidos, así que no. El hecho de que Deportivo Alavés haya convivido con esta situación, no solo esta temporada, sino anteriores, hay jugadores que en ese sentido tenéis experiencia, ¿puede ser bueno de cara a este tramo final? Sí, claro. Quieras o no, no sé si es bueno o no, pero somos jugadores que, por ejemplo, el año pasado, los últimos 10 partidos creo que los jugamos en alambre también y sacamos el objetivo. Así que bueno, creo que es bueno que haya jugadores con experiencia, que hayan vivido por estos momentos, porque bueno, te da igual un punto de tranquilidad que es necesario en estos partidos. ¿Puede dar la sensación que cuando parece que todo está perdido es cuando un poco se libera más la mente del jugador y dice ya casi todo perdido y es cuando realmente saca el mejor?
Bueno, puede ser, pero creo que tampoco está todo perdido, entonces estamos sacando, yo creo que un punto de orgullo que demuestra a los jugadores que somos, y bueno, creo que con la ayuda de la afición en casa sobre todo hemos sacado puntos muy importantes últimamente, y bueno, esperemos sacarlos en casa y también ahora esta semana ante el Celta. ¿Hasta qué punto un jugador consigue aislarse del resto del calendario, del resto de rivales, y decir, si lo único que tenemos que hacer es nuestro partido y luego lo que venga vendrá? Bueno, yo creo que sí que te fijas en el de al lado, pero sabiendo que tienes que hacer tu trabajo. Lo primero es que nosotros ganemos y saquemos 3 puntos siempre, entonces desde ese punto de vista yo creo que el equipo está tranquilo, sabe que tiene que hacer los deberes primero y bueno, luego no puedes actuar en los demás partidos, así que bueno, con tranquilidad, pero bueno, con un ojo mirando al partido. ¿Hay convencimiento en que se puede conseguir la salvación o hay acojón? Sí, hay convencimiento. Creo que los últimos partidos nos han dado un empujón que era necesario. También creo que la afición nos da ese punto de honor y bueno, creo que estamos en camino y bueno, quedan 4 partidos y bueno, creo que estamos en ello. ¿Qué os ha dado Velázquez para dar ese empujón que has dicho? Bueno, creo que estamos trabajando muy bien durante la semana, el equipo está contento, el equipo sonríe entrenando, creo que es importante que haya alegría porque luego durante el fin de semana hay mucha tensión y creo que es bueno esa unión de equipo para poder sacar los resultados. Martín, en casa bien, estáis sacando los partidos, pero fuera de casa creo que es desde octubre en Cádiz que no ganáis, no sé si eso también le deis un par de vueltas y os puede pesar un poco. Bueno, es verdad que fuera de casa no estamos sacando muchos puntos, pero bueno, creo que también hemos sacado empates en Camp Nou, en Sánchez Pizjuán, muy importantes. Y bueno, creo que a pesar de que no tenemos a toda la afición con nosotros, lo notamos, pero creo que es un buen momento también para romper esa racha y por qué no contra el Celta. ¿Cómo